What's up, YouTube Carlos Revolution, de este lado, bienvenidos a un nuevo video. Con el anuncio del tan rumoreado remake de Resident Evil 3, donde por fin podremos enfrentarnos a Nemesis en alta definición, dije, ¿por qué no hacer un video del título original de hace 20 años? Y pienso que la mejor manera de traer estos juegos retro es con un video de curiosidades y referencias que hemos pasado por alto o que quizás no conocíamos. Si quieren que haga una serie de curiosidades de esta saga o de alguna en particular, pueden dejarme su idea en la caja de comentarios. Les recuerdo que subo videos semanales del mundo de los videojuegos. Si quieres más videos así, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno nuevo. ¡Empecemos! Y comenzamos este video hablando de la primera aparición de un artículo que se terminó volviendo un clásico y es recurrente en todos los juegos de Resident Evil. Estoy hablando, por supuesto, de la Samurai Edge, las beretas modificadas especialmente para los miembros de la STARS, hechas por Robert y Joseph Kendo. Canónicamente ha estado desde Resident Evil 1, apareciendo en el remake del 2002, pero por orden de aparición fue en Resident Evil 3 la primera vez que tuvimos la oportunidad de usarlas. Uno de los tantos objetos que podemos encontrar en esta travesía por Raccoon City es la llave que nos permite entrar en la boutique. En su interior podemos encontrar 5 outfits para Jill. Entre ellos tenemos el uniforme de oficial de policía, el uniforme de los STARS, el outfit de motociclista, el traje disco, el cual hace referencia a la película Saturday Night Fever, y el traje de Regina del también juego de Capcom, Dino Crisis. Ya que hablamos de ítems, hablemos de uno que muchos ni se enteraron que existían. Si seleccionas la dificultad difícil, podrás recolectar objetos especiales que te dropeará Nemesis al derrotarlo cada vez que te lo encuentres. Se dice fácil, pero del dicho al trecho hay mucho trecho. Los dos primeros ítems son las partes de una de las armas más poderosas del juego, capaz de volar a la cabeza a los zombies en un porcentaje de éxito bastante razonable. El siguiente ítem es una caja de primeros auxilios de 3 sprites. Los siguientes dos ítems dropeados son de una escopeta de disparo rápido, y el siguiente es otra caja de primeros auxilios. Pero si llegas a derrotar a Nemesis por una séptima vez, este te lanzará un objeto capaz de darle munición infinita al arma de tu elección por el resto del juego. Y ya que estamos hablando de Nemesis, el diseño de este personaje está inspirado en uno de los cenobitas de la película Hellraiser. Y a simple vista, podemos decir que sí, efectivamente, están inspirados en esta película. Otra de las curiosidades en la que se ve envuelto Nemesis está relacionado con su lanzacohetes. Si no era lo suficientemente temible e imponente con su mera presencia, la gente de Capcom no tuvo mejor idea que darle también uno de estos. En fin, algunos veteranos del juego ya sabrán esto, pero existe una forma para desarmar rápidamente a Nemesis. Si disparas directamente al lanzacohete cuando te vaya a atacar con uno, estos van a explotar y no podrán hacerte daño. Pero no cantes victoria, una vez acaben sus 5 cohetes, irá por ti. Algo que no es tanto un secreto, porque es básicamente, bueno, una parte del juego como tal, pero me genera mucha nostalgia, son esas combinaciones que todos intentábamos memorizar para hacer municiones en el juego. Relacionado con este sistema de crafteo, tenemos a la munición mejorada. Esta la podremos hacer luego de combinar 7 veces la pólvora con la herramienta de recarga. Luego de esto, esta nos permitirá crear la munición mejorada. Este es muy útil porque es incluso capaz de stunear por un pequeño instante a Nemesis. Aunque cabe destacar que esta munición solo puede ser utilizada con las armas iniciales, lo cual obviamente es un alimentante que es, por supuesto, hay que tomar en cuenta. En el lugar donde tenemos el encuentro final con Nemesis, podemos notar que hay varios cuerpos de Tyrants. Se ha llegado a la conclusión de que estos eran los 5 contenedores restantes que podemos ver en la cinemática de Resident Evil a la llegada de Mr. X. Según las teorías, estos fueron derrotados por la Fuerza Delta del gobierno de Estados Unidos, que venía a buscar un ejemplo del virus G. Para nadie es un secreto que cuando hay un salto de generación en las consolas, los desarrolladores tienen que decidir con antelaciones si su juego va a estar en una generación o en la otra, tomando en cuenta lo que esto conlleva, por supuesto. A finales de los 90 se estaban desarrollando varios juegos de Resident Evil a la vez. El que había sido el director de los dos primeros juegos, Yasuhisa Kawamura, tuvo un retraso con su proyecto, llegando tarde para el PlayStation 1, pero sin tiempo para adaptarse al 2. Por lo tanto, se decidió que otro director, Kazuhiro Aoyama, que estaba detrás de un spin-off para la PlayStation 1, fuera quien liderara el proyecto del último juego para esta consola, dando por resultado el Resident Evil 3.
Es bien conocido que el equipo desarrollador del juego era fanático de la saga de Volver al Futuro. En Resident Evil 2 hay una fotografía que podemos encontrar en la oficina de Stark que forma parte de la tercera película. En este juego se repite con una referencia aún más obvia, porque podemos encontrar un DeLorean estacionado en la ciudad. Y además, esta fotografía de la tercera película puede también ser encontrada en este juego. Además, en el mismo lugar donde la encontramos, podemos ver algunas otras fotografías de películas como esta de Cuatro Bodas y Un Funeral. Los 90s era la época dorada de Nickelodeon. Estaba en emisión una serie llamada El Mundo Secreto de Alex Mack. La protagonista se ve expuesta a un misterioso químico que le da superpoderes como poder controlar la electricidad, mover objetos, cambiar su estado físico y demás. Podemos encontrar una fotografía de Alex en un portarretrato. ¿No será que la empresa detrás de ese químico era la mismísima Umbrella? Haciendo referencia a la cultura pop, podemos encontrar una revista del conejito. Lo digo así porque no quiero que YouTube se ponga de malas conmigo. Un poco bastante pixeleada, obviamente, pero identificable. Me pregunto quién del estudio tenía la obsesión con Kimberly Conrad. Digo, esa revista salió 10 años antes que el juego. Alrededor de la ciudad podemos ver por doquier el logo de la Burger Com. Haciendo referencia, claro, a la cadena de comida rápida Burger King. Como toda buena empresa que se respete, tiene mucha publicidad de sí misma. A lo largo y ancho de todo Raccoon City hay todo tipo de carteles con la palabra Capcom. Existe un objeto especial, el cual es el diario de Jill Valentine. Esta narra algunos acontecimientos sucedidos antes de los eventos de Resident Evil 3. Para poder obtenerlo, debes recolectar en orden los 30 archivos, y al final, el manual del jugador se verá reemplazado por el diario de Jill. Haciendo referencia al primer Resident Evil, hay un póster de una chica, el cual también está presente en el primer título de la saga. Para variar, Capcom hace un poco de publicidad de sus próximos títulos. Justo al lado del teatro hay un póster de Biohazard 4, el cual se conoce en Japón a Resident Evil 4. Este proyecto en cuestión estaba siendo desarrollado al mismo tiempo que este juego, pero terminó siendo Devil May Cry. Y ya que hablamos del póster de otros juegos, también podemos ver uno de Dino Crisis. Esto me hace pensar en la época dorada de Capcom. Quizás estamos entrando en otra buena época con todo esto de los remakes, aunque yo quisiera ver nuevas IPs. Siendo este juego ambientado en la misma ciudad que el anterior, podemos encontrar algunas cositas fáciles de recordar. Por ejemplo, en el fondo de esta calle está una van de la tienda Gum Shop Kendo. Para la época era bastante común colocar guiños de personas que trabajaron en el título. Este juego no fue la excepción, porque hay una placa que tiene el nombre de Kazuhiro Aoyama, el director del juego. Durante nuestra aventura, nos vamos a topar con un mercenario herido llamado Mikhail. Podemos pasar de él sin ningún problema y seguir con la historia, pero si se nos ocurre volver a vernos con Mikhail, este aún estará vivo, luchando contra los zombies. En el escenario hay un barril con gasolina, y si no lo explotamos, él hará uso de este barril, pero si ya lo habíamos explotado, usará una granada. A principio del juego nos encontraremos a un hombre llamado Dario Rosso, el cual se niega rotundamente en ir a la calle. Si seguimos con la historia y volvemos a este lugar, lo estarán devorando unos zombies. Si lo matamos, podremos obtener su diario. Bueno, esta curiosidad está gastadísima, pero igual la pongo porque habría quien no la conozca. La placa que está debajo del lugar donde debemos poner un libro tiene las letras al revés. Uno creerá que tiene un mensaje bastante importante, por lo tanto estaría codificado, pero en realidad lo que dice es que levantemos la caca de nuestro perro. Esta es una curiosidad compartida con Resident Evil 2. Si al principio del juego avanzamos directamente a la comisaría sin tomar ningún objeto, podríamos toparnos con el zombie de Brad Vickers. Algo curioso es que para el segundo juego ya estaba muerto, pero fue en el 3 donde lo vimos morir. Y uno de los crossovers más interesantes entre Resident Evil 2 y este título está justo en esta escena, cerca de este vagón de metro. Si prestas un poco de atención al ambiente, este es el mismo lugar del accidente entre el camión y el auto del equipo de León en el inicio de Resident Evil 2. Son de esos detalles que puedes que pases por alto, y es impresionante que los desarrolladores hayan querido mantener esa continuidad. Y en esta misma escena tenemos la tienda Amiset, la cual la podemos ver pero de diferentes perspectivas. Dentro de la comisaría de policía podemos ver que estaban montando una fiesta de bienvenida para León, el cual lamentablemente nunca disfrutó porque en su primer día en la ciudad ya todas las personas estaban infestadas.
Algo que es fácil de pasar desapercibido en el juego son esas interacciones ocultas con el entorno. Una de ellas, por ejemplo, que si disparamos a las lámparas de esta área de la gran fuente, explotarán. No es que sea muy útil, pero como yo mismo no sabía de esto, la quise incluir. Aunque obviamente no lo iba a saber porque era de los que no les gustaba gastar munición innecesariamente. Durante la batalla con Nemesis en la sala de ácido hay cosas para resaltar. Una de las cosas más interesantes que podremos notar es que debajo del científico que te da la tarjeta, si notas bien, debajo de él hay un Eevee muerto, estas plantas monstruos de Resident Evil 2. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Pues no tengo ni la menor idea. En la ciudad de Raccoon City, justo en esta posición, podemos ver algo en el cielo que parece ser una gran cara blanca, justo detrás de los edificios. Esta curiosidad la tomé del canal de Ink Reborn. Nunca antes me había fijado en esto, así que quise colocarla en este video. En los comentarios de ese video leí que supuestamente esta cara es de Regina de Dino Crisis, pero con colores invertidos. En este título podemos interactuar dos veces con Barry Burton. La primera vez será en la cabina de control, en la que nos alertarán de que un misil se acerca a Raccoon City. Pero si salimos de dicha cabina y volvemos a entrar, un mensaje entrecortado de Barry se reproducirá. This is John Shepard. Over. I've come to retrieve Jill. I can see there's no time left to bring her. This is the stars. Please come in, Jill. Here. Are you there to come? Come in. Hey, he just called your name. Who could it be? Y la segunda vez que lo veamos es en el final del juego alternativo, en el que el propio Barry nos recoge con el helicóptero y nos saca de la ciudad. Thanks, you saved us. I couldn't let you die. Is it you? Are you ready to finish this? It's coming. Yeah. It's the end. Y bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Hice la recopilación de todas las curiosidades que se saben de este juego y las hice lo más compacto posible. Y la verdad, había muchas cosas que no sabían, así que espero que hayan encontrado en estas 30 curiosidades alguna que no hayan sabido o que nunca se hayan percatado mientras estaban jugando. Yo estoy intentando volver a repasar todos estos juegos porque prácticamente faltan 4 meses para la salida del próximo remake y quiero tener la mente bastante fresca para poder tener todos los detalles de este nuevo juego, para tener una referencia en el clásico de 1999. Bueno chicos, espero les haya gustado. Por favor, suscríbanse, déjenme en los comentarios qué juego quieren que le haga curiosidades, y si quieren podemos seguir con esta misma saga de Resident Evil o con otro juego. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.